En Itagüí, usuarios se quejan por el alza en las tarifas de los servicios públicos hasta del 80%. Desde el Consejo aseguran que el incremento se dio antes de la cuarentena, mientras la alcaldía explica cómo se van a recibir los subsidios. Habitantes de varios sectores de Itagüí han ocultado su malestar por el incremento en las tarifas de servicios públicos. Aunque durante la cuarentena el consumo ha aumentado en muchos hogares, el alza se dio antes del aislamiento. En algunos casos supera el 80% y nos preocupa aún más que en estos casos que ha aumentado no es en la fracción que empezamos el tema de la cuarentena obligatoria por el COVID-19, entonces cómo irá a llegar al momento que ya se tenga esta fracción. EPM aseguró que revisa cada uno de los casos y explicó los ciclos de facturación. Entre febrero y marzo, que hay un periodo de consumo de 32 días, esa factura estará en las manos de nuestros clientes el 22 de abril. La cantidad de consumos facturados en metros cúbicos o kilovatios y los números de días facturados. Recientemente la alcaldía otorgó subsidios para los estratos 1, 2 y 3 en acueducto y aseo, pero el beneficio llegará en diferentes periodos. Algunos habitantes ya se le vio reflejado en la factura de abril, en la de mayo y en la de junio, y a otro porcentaje de nuestra población será reflejado en el siguiente mes de facturación, que sería mayo, junio y julio. Por eso desde el Consejo enviaron una carta a la Superintendencia de Servicios Públicos y a EPM pidiendo soluciones, entre ellas más subsidios.